Hi, this is your pastor, Father Engel. Many of you have been anxious and have been asking about when will this pandemic end so that we can gather again at St. Joseph Church for masses and other religious celebrations. I understand your feelings, for I feel the same thing. I too am anxious whether we will gather again as we used to do. I myself have my own reservations about how to go about this new normal to which we have been subjected and perhaps forced to accept. Nevertheless, the pandemic has united us as one family of God. It has united us in prayer. It has brought us together to put our attention not only to our immediate needs, but has taught us also to be mindful of the needs of others. I understand that many of you are involved as volunteers attending to the needs of our unfortunate brothers and sisters. And many of you have volunteered to help me in enforcing the protocols for our religious gatherings in conformity with the directives of the County of Santa Clara and the Diocese of San Jose. But I know that many of you have been praying hard, asking God for strength and patience to be able to move forward in the midst of the difficulties we experience caused by this present pandemic. In this seeming helpless situation, this Sunday's reading of the letter of Paul to the Romans in chapter 8 tells us that the Spirit of the Lord comes to help us. The Spirit comes to empower us. The Spirit comes to enable us to pray in accordance with the will of the Father in heaven. In this letter of St. Paul, the great apostle reminds us that when we do not know how to pray, or when our weakness overcomes us, the Spirit of the Lord comes to take over us. Thus, the Spirit teaches us to be patient during this pandemic. The Spirit moves us to get out of ourselves and work for the good of others, because the Spirit continues to guide us as we endeavor to work together in building up the body of Christ, the Church. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, estoy seguro que muchos de ustedes han estado ansiosos y han preguntado cuándo terminará esta pandemia para que podamos reunirnos nuevamente en la iglesia de St. Joseph aquí en Mountain View para misas y otras celebraciones religiosas. Yo entiendo tus sentimientos porque yo mismo siento lo mismo. Yo también estoy ansioso por si nos reuniremos nuevamente como solíamos hacer. Y yo mismo tengo mis propias reservaciones en mi corazón sobre cómo llevar a cabo esta nueva normalidad a la que hemos sido sometidos o quizás obligados a aceptar. Sin embargo, me doy cuenta que la pandemia nos ha unido como una familia de Dios. Nos ha unido en la oración. Nos ha unido para poner nuestra atención no solo en nuestras propias necesidades inmediatas, sino que también ha enseñado a ser conscientes de las necesidades de los demás. Yo entiendo que muchos de ustedes están involucrados como voluntarios atendiendo las necesidades de nuestros hermanos o hermanas, o particularmente los desafortunados. Muchos de ustedes se han ofrecido para ayudarme también a hacer cumplir los protocolos de nuestras reuniones religiosas en conforme con la directiva del condado de Santa Clara y la diócesis de San José. Pero estoy consciente también que muchos de ustedes han estado orando mucho, pidiéndole a Dios la fortaleza y la paciencia
para poder avanzar o para poder adelantarnos en medio de las dificultades que experimentamos debido a esta pandemia actual. Ahora, en esta situación aparentemente indefensa, la lectura de este domingo en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8 nos dice que el Espíritu del Señor viene a ayudarnos. El Espíritu viene a empoderarnos y nos permite orar de acuerdo con la voluntad del Padre en el cielo. En esta carta, el gran apóstol San Pablo nos recuerda que cuando no sabemos orar o cuando nuestras debilidades nos vencen, el Espíritu del Señor entra para tomar en control de nosotros. Así, el Espíritu nos enseña a ser pacientes durante esta pandemia. El Espíritu nos mueve a salir de nosotros mismos y trabajar por el bien de los demás. Porque el Espíritu Santo continúa guiándonos mientras nos esforzamos por trabajar juntos en la construcción del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. So once again, I'd like to thank you all for all your support to the Parish of St. Joseph. Gracias por todos tus apoyos. And I, as pastor of St. Joseph, I assure you of my continued prayers for your health, for your prosperity, and for the good of your family. God bless you all. Que Dios les bendiga.